Bueno, nos empezamos otra vez a ver con subidos a una nueva ilusión. Hubo un equipo que murió con la bota puesta el año pasado. Ahí está, pasa el chupa, grande. Y realmente la medida de lo que vimos hoy es una medida buena. Hablábamos que estaba con un equipo de primera división de Uruguay, no es un cualquiera, un buen nivel para medir realmente lo nuevo que se está viendo, lo que se vio en la cancha, ¿no? Lo que hemos podido observar de este amistoso. Sí, seguro, son partidos de pretemporada, donde por ahí estaba un poco duro, tratando de salir de lo que es la parte física, aflojando un poco las piernas. Y la verdad que sí, me hice contra un equipo así, un equipo que ahora va a jugar con un equipo de primera división el viernes, y haber ganado de la manera que le hemos ganado, con eficacia, con contundencia, así que me parece que estamos bien, se ha mantenido la base que del año pasado, que se han hecho muy bien las cosas, entonces eso es un plus extra a lo que se viene haciendo desde que arrancó este proyecto, así que ojalá que arranquemos de la mejor manera el viernes, que sabemos que ahí es la hora de la verdad, estos partidos son preparativos, si bien es importante siempre ganar, pero la hora de la verdad es el viernes que viene, así que ahí tenemos que llegar de la mejor manera. Lo que son las cosas, ¿no? El año pasado empezaba un equipo nuevo contra Argentino de Merlo, de noche, viernes, pero allá en el oeste. Y ahora nos toca como la gran revancha de ese 1-1, con el cual empezó un año que, a pesar que todos queríamos el ascenso, no podemos desmerecer todo lo que Central Córdoba logró en el campeonato anterior. Sí, seguro, hizo un muy buen torneo, bueno, las finales son así, a veces cosas del fútbol que no te dejan, siempre tiene que haber un ganador, así que los dos me parece que hicimos muy bien las cosas, pero bueno, por esas cosas del fútbol, como te digo, ellos se quedaron con el ascenso. Así que ahora arrancando una nueva ilusión, un nuevo campeonato, si bien el rival y la hora y el día es igual que como arrancamos el año pasado, me parece que de local es muy importante arrancar acá con nuestra gente, por eso ojalá que toda la gente nos acompañe, nos apoye, que para nosotros es muy importante ver el Gabino lleno como en las finales, para nosotros es muy motivador y entonces en ese sentido ayudamos mucho al club y ojalá que así sea y poder darle un triunfo. Bueno, realmente vamos a seguir estando tanto como con Peña Charrúa, con Todos Uno TV, y ya esta vez ya no me los pierdo más de local. Ahora venimos con todo, esto es un esfuerzo enorme y decirte, Cristian, que no es una cuestión que porque nosotros queremos, sino porque hay muchísima gente de Central Córdoba en el mundo, en Buenos Aires, que no puede ir por el tema de los visitantes, en Comodoro Rivadavia, en Pinamar, en Israel. El otro día recibí un mensaje de texto desde Canadá. Hay un tipo que se levanta, que en realidad los ve desde el día de mañana, porque vive en Australia. Entonces están mirando el día de ayer cuando Córdoba está jugando antes de ir a trabajar. Y vos sabés que eso vale muchísimo, porque no es solamente el Gabino que se llena, sino un montón de gente que está pendiente del Charrúa en muchos lugares del mundo. Seguro, seguro. Es muy importante siempre tener apoyo de la gente del club, la gente de Charrúa, así que la verdad que nos hacen llegar también por Facebook, por intermedio de ustedes, que son una pieza muy importante para comunicarle todo lo que pasa día a día en el club a la gente. Y sabemos el sacrificio que hacen ustedes, entonces por eso siempre tratamos de recibirlo de la mejor manera, tanto de local como visitante. Sabemos que son gente muy importante para el club y para la difusión de lo que nosotros hacemos, entonces me parece que es muy importante estar todos juntos. Son clubes donde, si bien son de mucha historia y clubes muy grandes, necesitamos el día a día de todo, el apoyo de todos los hinchas, de todo, así que ojalá que así sea el semestre que está por arrancar y de la mejor manera, y como siempre con la ilusión intacta de poder lograr el ascenso que tan cerca tuvimos el año pasado. Bueno, gracias por todo y nos estaremos viendo más seguido. Seguro, ojalá. Un abrazo gigante. Un abrazo grande.